gonna do it my way. Ahora entiendo por qué los pájaros son felices en primavera. Vuelan sobre la ciudad y observan este espectáculo maravilloso. Algunos dicen que Buenos Aires se viste de celeste, otros que se viste de lila y rosa, pero lo cierto es que se transforma en una urbe amigable y bella. Los árboles en general, lapachos, jacarandás, los ceibos, las tipas, los palos borrachos, palmeras y gomeros resultan inspiradores y favorecen la espiritualidad y a su sombra el amor más o menos furtivo de los jóvenes. Y a veces no valoramos la generosidad de los árboles. Uno ve la ciudad y se pregunta, ¿habrá sido siempre así? Pero no. Buenos Aires no siempre fue así. Antes de 1900 prácticamente era una ciudad sin árboles. Sin lugar a equivocarnos, esta postal de primavera es obra de Carlos Thaís, el hombre que arboló Buenos Aires, el que le regaló la sombra a la ciudad. Y una manera de acercarnos a él es conocer su laboratorio, que no es otro que el Jardín Botánico. Arquitecto, naturalista, paisajista, urbanista de origen francés, el hombre fue director de paseos de la ciudad de Buenos Aires durante 30 años. Thaís llegó invitado a la ciudad de Córdoba para proyectar un gran parque que no pudo realizarse en ese momento a raíz de la Revolución del 90. Y viene a Buenos Aires ya para irse a Francia y justo en ese momento muere el que había sido designado director de parques y paseos. Se hace un concurso y él lo gana. Es decir, fue, yo considero como fue un hombre predestinado, sí. Porque por casualidad pasó, lo nombran director de parques y paseos y nunca más se fue. Claro, eso es lo raro, ¿no? No, fue director de parques y paseos durante 22 años hasta que se jubiló. Thaís fue un hombre multifacético. Además de las innumerables obras en la ciudad de Buenos Aires, diseñó parques y espacios verdes en Rosario, Córdoba, Santa Fe, Paraná, Mendoza, Tucumán, Salta y Mar del Plata. Pero es notable también lo que hizo en Palermo, donde estamos. Claro, porque Palermo había sido el sueño de Sarmiento. Sarmiento lo soñaba ya desde cuando él era presidente. Cuando después el presidente Nicolás Avellaneda se crea el Parque 3 de Febrero, lo curioso es que el nombre se lo puso Fidel López en recuerdo de la Batalla de Caseros. Sí, que derrocó a Juan Manuel de Rosas. A Juan Manuel de Rosas. Entonces, Sarmiento, como director del parque, empezó a trabajar en él, y lo curioso es que él ya decía que le gustaría tener árboles con flores azules que él había visto en el interior del país. Con flores azules. Con flores azules. Y después fueron los jacarandás que justamente trajo Thaís. Ah, pero ¿cómo es de grande Palermo? Hay que imaginárselo, meterse en la cabeza de Thaís cuando hizo Palermo, ¿no? Cuando diseñó Palermo. Claro, porque cuando él llegó y agrandó el parque llegaba hasta el Arroyo Maldonado y lo extendió hasta la calle Pampa. Es decir, creció enormemente. Sí. Y él trabajó, dicen que trabajó como había podido trabajar sobre los planos de París. Él había sido discípulo de Eduardo André, que era el jardinero en jefe de los jardines de París. Nada menos. Claro. Por eso se hizo, dicen que Buenos Aires en parte tiene un aire parisino, ¿no? Bueno, a lo mejor en la arquitectura también. El lugar donde están los llamados bosques de Palermo,
que incluye también los terrenos del hipódromo y del campo municipal de golf, además obviamente del jardín japonés, el rosedal, el planetario, el jardín botánico y lo que fue el jardín zoológico, más los lagos interiores, se llama Parque 3 de Febrero, en conmemoración del día en que tuvo lugar la batalla de Caseros, que terminó con el poder de Juan Manuel de Rosas. Precisamente en el corazón de ese predio estaba la estancia de Rosas, San Benito de Palermo, que fue demolida. En su lugar pusieron la estatua de Urquiza, el jefe militar que lo venció, y de Domingo Faustino Sarmiento, el político, escritor y periodista que más lo combatió durante los 23 años que Rosas ejerció el poder con mano dura como gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Como vemos, la política siempre se entromete en las decisiones de los hombres públicos argentinos. Pero volvamos a la ingeniosa y hermosa obra del paisajista francés, que se vio favorecido porque lo dejaron soñar y realizar todos sus proyectos. Y además, Argentina, con la llamada generación del 80, comenzó un ciclo de prosperidad que no se ha repetido en la historia. ¿Qué concepto, qué cabeza tendría Taís, no? Yo creo que era un poco visionario. Porque si pensamos después, además, todas las plazas que hizo, ¿no? Las plazas, por ejemplo, sí eran muy, muy francesas, ¿no es cierto? Pero no así los grandes parques. Hay enorme cantidad de parques que hizo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Además, yo considero como visionario, y que es un elemento muy importante, que él introdujo las tipas y los jacarandáes, que acá no eran conocidos. Los soñaba Sarmiento, los jacarandás, pero él los trajo. Él dice que los trajo en sus rodillas desde Tucumán. Y son los árboles más típicos de Buenos Aires. Claro. Y después trajo las tipas también. Y introdujo los plátanos, que no existían en Buenos Aires. Y plantó miles. Y es los árboles que caracterizan a la ciudad. Claro. Buenos Aires entra en estado de gracia en primavera gracias a sus árboles. Primero son los lapachos que la adornan con sus flores rosadas. En noviembre, el color dominante es el celeste. Y Palermo fue el laboratorio de Taís para embellecer las calles de la ciudad. Y hay calles que llevan su sesgo, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, acá en Palermo, la avenida Figueroa Alcorta fue un proyecto que él hizo al hacer el proyecto del Parque 3 de Febrero. Y fue plantada por él, todas las tipas que hoy vemos a lo largo de la avenida. Y ahora que están floreciendo los jacarandá, claro, te cuento, ¿no? Lógico. Qué belleza. Sí, sí, sí. Y todo esto, está bien, era la estancia de Rosas, pero era tierra cenagosa, ¿no? Bañados. Claro, en algunos lados tuvieron que rellenar, sobre todo en la zona cercana a la calle Pampa. Ahora, las fueron, además que eran yuyales, en primer momento crearon alfalfares que les llamaban los alfalfares de la policía, porque ahí estaban las caballadas de la policía. Y después él fue avanzando y fue parquizando, ¿no? Fue avanzando de a poco. Llevó sus varios años la construcción de todo el Parque 3 de Febrero. Los parques y los grandes espacios abiertos de Palermo mantienen su atracción. Atracción que tienen también los sombreados y callados senderos del Jardín Zoológico. En 1891... se convirtió en director de parques y paseos. Por entonces, la ciudad prácticamente no tenía ni parques, ni plazas, ni calles arboladas. En 4 años, hizo 22 paseos nuevos y cambió el estilo. Del español sin vegetación, pasamos al verde francés.
A Palermo le puso lagos, o mejor dicho, lagunas. Y como recorrió buena parte del país en su condición de curioso explorador naturalista, plantó especies argentinas del norte que se adaptaron perfectamente al clima porteño. No solo Buenos Aires, no hicimos el Parque 3 de Febrero, no, las calles arboladas que tenemos, las avenidas arboladas, fueron todas plantadas por él. Si vemos el barrio de Belgrano, con las calles de plátanos y de tipas, son una maravilla y todas fueron plantadas en su época. Los bosques de Palermo sufrieron transformaciones con el paso del tiempo. Calles que se abrieron, por ejemplo, y la incorporación del magnífico planetario a fines de la década de 1960. El planetario de la ciudad de Buenos Aires, emplazado en Palermo, coloca a nuestra ciudad a la altura de las más adelantadas del mundo en la difusión de conocimientos de astronomía. La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires cumple en esta dependencia con la misión de acercar al pueblo a las maravillas del cosmos. El proyector, uno de los más modernos del mundo, está montado en un eje paralelo al eje de la Tierra. Para mostrar las estrellas, la trayectoria del Sol y de la Luna, se gira el proyector. Se puede mover a distintas velocidades según los fenómenos que se quieran apreciar, pasando del día a la noche, si queremos, en pocos minutos. Desde su pupitre de comando se permite la visual del sistema solar, de las constelaciones y de estrellas fugaces. Consta de 22.000 pies. Un moderno equipo electrónico es la base de su sistema de proyección y coordinación. Es como tener el cielo al alcance de las manos. Thaís, que ya veremos, hizo obras de colosal belleza en las grandes ciudades argentinas, pensó estéticamente Palermo, pero también como moderno y voluntarioso higienista. Aquella antigua estancia de los arrabales de Buenos Aires que ocupaba Juan Manuel de Rosa con sus bañados aledaños se transformó con el tiempo en lugar de concentración de las grandes celebraciones argentinas. No solo los picnics tradicionales del Día de la Primavera o los recitales de música, también las celebraciones religiosas, como el Congreso Eucarístico de 1934, tuvieron lugar allí, donde se hizo una misa multitudinaria. Tal vez el jardinero de la nación, Carlos Thaís, no tenga aún el lugar que merece en la historia argentina, porque la verdad fue una usina de creatividad, fue una fábrica de trabajo. Dicen que llegaba a controlar personalmente sus diseños en jornadas de 20 horas cada día. Y además hizo prácticamente de todo. Fue explorador y viajero, algo que le permitió consumar otro sueño, el de la investigación. Llegó a la Argentina por trabajos privados, pero bueno, le gustó el país, se generó la posibilidad de que fuese funcionario público y pidió al presidente de entonces, que era Pellegrini, que se lo cediera a la municipalidad de la ciudad, porque él quería instalar aquí un jardín botánico que no había todavía. Había habido algunos intentos, pero no había un jardín botánico en la ciudad. Thaís trabajaba 20 horas por día. Creó el Jardín Botánico en 1898 y supervisó personalmente los trabajos de este sitio, que fue considerado por periodistas franceses como el más importante de todo el mundo. Todavía está en pie y sirve de oficinas administrativas el castillo de estilo inglés en el centro del jardín, donde Thaís vivió con su familia. Él encontró a su mujer aquí, era una mujer de unos años más joven, Cora, y se casaron y fue una pareja que duró muchísimos años. Tuvieron varios hijos, su hijo lo siguió en el puesto varios años después, cuando ya fue grande, fue Carlos Thaís II, y ya hay un Carlos Thaís V.
Quinto. Thaís creó los espacios verdes más importantes de la Argentina. 70 plazas y parques en Buenos Aires, 16 en las provincias más importantes y espectaculares obras también del otro lado del río en Uruguay. Fue llamado con justicia el jardinero de la nación. Y le dio su impronta a la ciudad en muchos aspectos. No todo se mantiene hoy como él lo pensó, pero este lugar es uno de los más intocados, digo yo, perdón, pero por el neologismo, o poco modificados. Está prácticamente igual que cuando él lo plantó. El Jardín Botánico de Buenos Aires resguarda una historia de amor de nuestro tiempo, la de Carla y Diego. Carla es guía del jardín y docente de chicos con educación especial y ama a las plantas, al parque, al jardín. Vos estás de novia acá, ¿no? Sí, estoy. Sí, de novia, o yo digo ya casada, porque no nos casamos en realidad formalmente, pero hace mucho tiempo que vivimos juntos, así que sí. Pero es otra de las historias también de aquí, porque se conocieron aquí. Sí, nos conocimos acá. Su novio, Diego Graíño, es un meticuloso jardinero. Él se encarga de hacer reproducir, de propagar las plantas. Un día les va a hablar y estoy seguro que las plantas le van a contestar. Hay estudios hechos justamente por científicos que avalan que las plantas sienten, más que nada a nivel dolor. A nivel dolor, claro. Sí, exactamente. Sí. El botánico educa. Todos los días del año recibe a chicos de las distintas escuelas que quieren saber dónde están, claro, las plantas carnívoras. El susto, ¿no? Que comen personas, ¿no? Porque está Plantas versus Zombies, bueno, todo esto de la tele, la imaginación. Sí. Entonces está bueno también como que están buenas las plantas, pero desmistificar esto, que las plantas comen personas. Sí. Obviamente son plantas y necesitan todo lo de las plantas y además se comen algún bichito de vez en cuando. Exactamente. Graciela Barreiro, como directora del botánico, tiene que cuidar este patrimonio invalorable. Ella mandó estudiar a los que saben cómo los arbolitos devuelven generosamente toda la plata que el Estado invierte en ellos. Y estudiaron el tema jardineros, naturalistas y matemáticos. Deducimos cuánto carbono no eliminamos al aire o quitamos del aire. El carbono, vos sabés qué hace, es lo que produce el efecto invernadero. O quitamos del aire de la ciudad de Buenos Aires, beneficiando a los vecinos que viven en ella, porque el aire es más limpio y pueden respirar mejor. ¿Y en términos económicos qué resultado les da? Nos dio que por cada peso invertido por los ciudadanos en el jardín botánico, nosotros con nuestros árboles devolvemos 50 centavos. Hay un lugar consagrado a las especies autóctonas dentro del jardín. ¿Por qué piensa Graciela, la directora, que el botánico es un tesoro al que hay que proteger, al que hay que cuidar y al que hay que usar responsablemente? Habría que tener un jardín botánico seguro, un jardín botánico por provincia, y si pudiera ser un jardín botánico por ciudad más o menos populosa. Los jardines botánicos hoy tenemos un papel frente al evidente cambio climático y sus consecuencias. Tenemos un papel de asegurar la resiliencia de las especies. Habrá muchas especies que en sus lugares naturales desaparezcan porque son bastante aterradoras los pronósticos, al menos los modelos matemáticos que se están manejando para las próximas décadas. Entonces, muchas de las especies, el único lugar donde van a poder sobrevivir es en los jardines botánicos, donde se les da un cuidado especial, se les da un clima especial y un tratamiento especial. El botánico en primavera literalmente estalla con la flora, el bullicio de los chicos, la banda que toca todas las mañanas y el romanticismo que, como dice la canción, anda dando vueltas por ahí. Es primavera y florece Buenos Aires. Pero lo cierto es que nuestros añosos compañeros, los árboles, cualquier especie de ellos, robustos o raquíticos, nos renuevan,
nos regalan su belleza, nos refrescan, cobijan a todos los pájaros que cantan para nosotros. Y a veces, inmersos como estamos en nuestra lucha cotidiana, nos olvidamos de esa generosidad muda que poseen los árboles, de ese amor que tanto se parece al de una madre, y que nadie, como el incomparable poeta de nuestras cosas simples, don Atahualpa Yupanqui, supo describir de manera tan sencilla y profunda a la vez, con estos versos que hizo canción. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. Rosedal, también llamado el Paseo del Rosedal, es una de las joyas que existen dentro del Parque 3 de Febrero. Visto desde el aire, parece un laberinto bordado con los colores de las rosas. Fue diseñado a pedido del intendente de la ciudad, Joaquín de Anchorena, que gobernó a Buenos Aires entre 1910 y 1914. Por múltiples razones, este es uno de los lugares románticos de Buenos Aires. Martín Cantera es el gerente del parque y un asiduo visitante de estas 3.5 hectáreas de flores. Sabe que para que luzcan bien hay que cuidarlas cada día. Empezamos reforzando la idea anterior. Palermo fue el parque que suplantó a la estancia de Juan Manuel de Rosas. Su acérrimo enemigo, Domingo Faustino Sarmiento, durante su presidencia en la década de 1860, impulsó la creación del parque, pero no pudo hacerlo. Hay una ley que crea el Parque 3 de Febrero, que la sanciona durante la presidencia de Sarmiento. Ahí se comienzan los trabajos de inicio del parque, de la mano de un cardenal Wisotsky, que fue quien hizo los primeros planos del parque. Y después, años más tarde, cuando ya Thaís asume como director de Paseos y Jardines, se encarga él de lo que es la ampliación del parque. En ese momento el parque llegaba nada más hasta lo que era el Arroyo Maldonado, y después ya se extiende hasta donde es hoy la calle Pampa, y arranca en la calle Casares, donde está el jardín japonés, termina en la calle Pampa, y el otro límite es de Libertador a Lugones, son 350 hectáreas de parque, lo mismo que tiene el Central Park. Uno a veces no dimensiona, pero es la misma cantidad de espacio que tiene el Central Park. Ah, mirá, la misma cantidad de espacio del Central Park. Exactamente, cuando crean el parque lo crean a imagen y semejanza de los grandes parques urbanos del mundo, el Central Park de Nueva York, el Hyde Park de Londres, el Bois de Boulogne en París. Eso fue un poco la idea original que tenían de gran parque urbano para la ciudad de Buenos Aires, y toman ideas de ellos. De hecho, tenemos muchas cosas en común, como pueden ser los museos. En todos esos parques hay museos, lo que era el zoológico, actual ecoparque. El Central Park también tiene un zoológico dentro del parque. Así que eso es un poco la concepción del Parque 3 de Febrero como gran parque urbano de la ciudad de Buenos Aires. El caserón de Rosas fue demolido justo donde estaba su cuarto. Pusieron la escultura del francés Auguste Rodin. El monumento a Justo José de Urquiza es uno de los más bellos de la ciudad. El ganador de la batalla de Caseros mira exactamente hacia donde estaba la estancia de Rosas. Tampoco esto es casual. Pero más allá del revanchismo histórico, la idea de Sarmiento era, como muchas de sus otras ideas, algo verdaderamente genial. Bueno, sin dudas. De hecho, la creación de una ley nacional para hacer un parque urbano era algo que no era común en ese momento. Pensar un gran pulmón verde para la ciudad de Buenos Aires en un lugar que en ese momento te imaginarás que era no es lo que es ahora. Claro, era alejado de la ciudad. La verdad que sí, fue innovador en ese sentido, y fue innovador en ver
situaciones puntuales del mundo, parques urbanos del mundo que se podían replicar en la ciudad de Buenos Aires. Los jardines del Rosedal de Palermo son el bello país que 1.500 escolares de toda edad se aprestan a llevar a la tela. Este interesante concurso, organizado por el Departamento de Aplicación y Jardines de Infantes del Ministerio de Educación, es una magnífica iniciativa que permite desarrollar la inquietud creadora de estos artistas en ciernes. ¿Desde dónde hasta dónde va el perímetro? ¿Cuál es? Bueno, es la calle Casares. Se puede ubicar mejor porque es donde está el Jardín Japonés, que es muy visitado hoy en día en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hasta Pampa? Hasta la calle Pampa, que es donde termina el lago Regatas, básicamente. Y de Libertador a Lugones. Hay algunos terrenos que se fueron perdiendo, en algunas épocas los vendieron, lamentablemente. Y hay otros que son del Estado, pero no tienen acceso irrestricto. Nosotros, de las 350 hectáreas del parque, 210 son de uso irrestricto. Recientemente recuperamos lo que era el velódromo municipal, que se hizo en el mandato de Perón para los Juegos Panamericanos. Claro. Que era un lugar que después de los Juegos había quedado en el olvido y hoy en día lo volvimos a recuperar y son 9 hectáreas más que hoy están abiertas a todo el público. Entre los viejos árboles que adornan los jardines de Palermo hay algunos que tienen una historia. Este centenario aromo fue plantado por Manuelita Rosas. Bajo su sombra, el entonces gobernador de Buenos Aires descansaba en las siestas de verano y cuenta la tradición que su hija consiguió allí el perdón de más de un condenado. Hace más de 100 años, ¿lo sabía usted? El Rosedal es uno de esos lugares emblemáticos de todo el parque. En sus 3,5 hectáreas posee miles de rosales y se encuentran emplazadas numerosas obras de arte, entre ellas 26 bustos de poetas y escritores, un puente griego y un patio andaluz. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires por la legislatura porteña el 14 de abril de 2011, lo que implica que cualquier restauración o trabajo nuevo que se le haga debe respetar el diseño original. De todas maneras, aunque Martín lucha por considerar al parque como un todo para aprovechar bien las visitas, no ignora el hechizo que provoca especialmente el Rosedal y los lagos en el visitante. Pero si uno tiene que hacer una división a grandes rasgos, sin duda los dos sectores que más visitantes reciben son el lago del Rosedal y el del lago Regatas. El lago del Rosedal mucho más turístico. Nosotros casi todos los miércoles, cuando los cruceros bajan en Buenos Aires, una de las excursiones más vendidas nos contaron que es venir a conocer el Rosedal. Así que ¿Ah, de repente en una mañana tenemos 3.000 personas, turistas, visitando el Rosedal y disfrutando de las 18.000 rosas que tenemos acá. ¿18.000 rosas? 18.000 rosas, exactamente. Son 8.000 plantas y 18.000 rosas. ¿Y a nivel internacional es importante el Rosedal? Sí, de hecho es el único Rosedal en Latinoamérica que está premiado por la Confederación Mundial de Rosas. Nosotros en el año 2012 recibimos el galardón a Jardín de Excelencia y todos los años nos vienen a evaluar para ver si siguen las mismas condiciones, porque si no es así, te retiran el premio. Entonces, eso para nosotros también implica un enorme esfuerzo para mantenerlos. Trabajan, un desafío. Sí, trabajan 15 jardineros constantemente todos los días. Los días lunes nosotros lo mantenemos cerrado por cuestiones justamente de limpieza, de cuidado de las plantas. Y después el resto del año está abierto los 365 días del año. ¿Y cómo llegaron esos rosales acá a la Argentina? No sé, cosas que se me ocurren a mí. Primero eso y después, ¿cuánto vive un rosal? Bueno, ¿años? ¿Pocos años? ¿Muchos años? No, el rosal en sí es una planta que tiene una larga duración y es muy resistente a las diferentes temperaturas. En el caso nuestro, la mayoría de nuestros rosales tienen raíz de rosa silvestre, lo que lo hace aún más fuertes todavía. Pero un gran recambio puede ser cada 40, 50 años, en este caso nuestro. En el caso de las plantas que puede tener cada uno en su casa, puede ser que sea un poco menos la duración. Pero en general es una planta que dura. De hecho, nosotros todos los julios podamos el rosal entero, a pesar de que muchas veces me dicen, pero está lleno de rosas. No importa, hay que podarlo porque eso lo que hace es alargar la vida útil de la planta y que florezca con mayor fuerza. ¿Los lagos? ¿Cuántos lagos hay? Bueno, tenemos 4 lagos. Tenemos el lago más pequeño, que es el lago que está justo al frente del planetario. Después tenemos el lago Victoria en la Plaza de Sicilia, que era donde estaba originalmente el caserón de rosas, que es uno de los lagos originales que datan de esos tiempos. Después tenemos el lago del Rosedal y el más grande es el lago Regatas. Así que son 4 de los lagos que tenemos en todo lo que abarca Parque 3 de Febrero. ¿El lago Regatas es el que está enfrente de la cancha de golf? Exactamente. Buenos Aires es una de las pocas ciudades del mundo que tiene 2 campos de golf municipales.
En el caso del campo de golf de Palermo, está justo pegado a lo que es el lago Regatas y sí, la verdad que tiene un uso. Eso también cierra los lunes, pero el uso que se le da al campo también es muy grande. Desde luego, mantener el parque no es fácil, pero para los porteños es algo muy caro a sus sentimientos. ¿Cómo será que fue una de las pocas veces que se pusieron de acuerdo para visitar juntos el Rosedal, el entonces jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, y la entonces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner? Además, los especialistas restauraron los monumentos y ornamentos, se instaló un sistema de aspersión que fue adaptado a las nuevas necesidades hídricas, se restauró el alumbrado y las cinco fuentes, se repusieron bancos y se mejoró la cerca perimetral. Como se dijo, Thaís plantó árboles exóticos, algo de 8.000 árboles. Si uno pudiera ser un pájaro, vería cómo todo el perímetro del Parque 3 de Febrero está delimitado por las tipas, el árbol típico de Buenos Aires, como si fuera exactamente un surcido. Tipas domina muchísimo jacarandá. Uy, qué lindo, ahora Sarmiento, está en cualquier minuto el Sarmiento y Figueroa Alcorta es sin duda uno de los paseos de jacarandá. Y bueno, el Figueroa Alcorta que ya viene desde la altura de Pueyrredón con una alineación de jacarandá muy importante. Claro, y Buenos Aires verdaderamente primavera es una belleza a nivel mundial porque empiezan con los lapachos y después se viste de celeste o exactamente, lina, no sé, de lila. Nosotros se nos baña Sarmiento de lila, Figueroa Alcorta de lila y la verdad que es increíble. Bueno, y acá, los patos, famosos patos. Antiguamente había cisne acá. Había cisne de cuello negro. Nosotros hace poquito hicimos una relocalización de gansos acá en el parque, sobre todo porque el ganso es un animal de granja más invasivo que aleja todo lo que era la fauna autóctona. Entonces ahora justamente con esa relocalización de gansos han vuelto los patos, han vuelto las gallaretas, especies que se habían ido del parque justamente por ese tema y hoy en día la estamos recuperando. Para que te des una idea, en el censo que hicimos a principio de año teníamos 4 gallaretas en todo el parque y hoy tenemos cerca de las 80 ya. Así que realmente se está recuperando el pato barcino. Todavía no llegamos a los gansos de cuello negro como había originalmente. Tuvimos la visita de un cisne hace poco, pero ya voló. Pero sí, la verdad que fue increíble ver un cisne en el lago Regatas. Era alucinante. Si bien Carlos Thaís siempre tuvo el control de la obra del parque, delegó el diseño del Rosedal en un discípulo. Fue el ingeniero agrónomo Benito Carrasco quien lo construyó entre las actuales avenidas Infante Isabel, Iraola y Presidente Pedro Montt. La obra se completó entre el 5 de mayo y el 22 de noviembre de 1914. Se dotó al jardín de una pérgola de estilo griego que bordea aún hoy al lago, además de un templete y un embarcadero. Bueno, otro tema, Martín, son las obras de arte o las esculturas o el diseño de puentes como este estamos, ¿no? Que también forma parte del patrimonio. Exactamente, este es el donde estamos ahora, es el puente griego, es un puente que diseñó Benito Carrasco para unir lo que era el museo. En realidad era el tambo, no era un museo en ese momento, pero era un tambo que estaba del otro lado con el Rosedal. Y después tenemos diferentes obras de arte, desde el monumento a la Carta Magna y las cuatro regiones, que es más conocido como el monumento de los españoles, el monumento Urquiza, tenemos el único monumento a Caperucita Roja, en la Plaza de Sicilia también, y que mucha gente no lo encuentra, y es básicamente porque está escondido en el bosque. Así que tiene que estar Caperucita. Está ahí, después tenemos la obra de Rodin, de Sarmiento. Las caminatas nos llevan desde el lago y el embarcadero hasta los canteros con flores. Pero lo bueno que tiene el dibujo del Rosedal es que con cada senda que uno elija para caminar, habrá algo para admirar más adelante. Por ejemplo, los bustos de célebres escritores universales. En el Rosedal podemos dimensionar 3 sectores específicos. Uno es el Jardín de los Poetas, que es donde están estos bustos de poetas de todo el mundo. Que han tenido su aprobación en la legislatura para ser instalados acá en este jardín. Por otro lado tenemos el sector del Patio Andaluz. El Patio Andaluz es una donación del Ayuntamiento de Sevilla a la Ciudad de Buenos Aires. Es un típico patio de Andalucía y que es realmente increíble. Y por otro lado tenemos el sector de la Rosaleda en sí propiamente dicho, que es donde están estos 8.000 rosales con 18.000 rosas y que la verdad que es sin duda el atractivo principal que tenemos en nuestro jardín.
El turismo, con su presencia diaria, avala la calidad del diseño del jardinero Thaís. Nosotros tenemos un promedio, para que te des idea, de en todo el parque 30.000 visitantes día de semana, que aumenta entre 70.000 y 100.000 de acuerdo a la época del año, los fines de semana. Así que es realmente impresionante la cantidad de gente que viene al parque. ¿Durante toda la semana o durante cada día? Cada día de semana tenemos 30.000 personas visitándonos de lunes a viernes. El parque está abierto 24 horas, salvo el Rosedal, que es el único sector que se cierra. Y después los fines de semana, de acuerdo a la época del año y al calor que haga en ese momento, puede llegar a 100.000 en un día. Así es realmente muy grande la cantidad de vecinos. O sea que como atractivo de Buenos Aires para el turista extranjero, es verdaderamente uno de los atractivos más importantes. Nosotros en esos rankings que se hacen en diferentes páginas, estamos terceros en la ciudad de Buenos Aires en visitas turísticas, en nivel de importancia. Así que, y muchas veces estamos terceros porque nosotros creemos estamos divididos en esas páginas, ¿no? Aparecemos como los Bosques de Palermo, como el Parque 3 de Febrero, pero creo que si nos juntan a todos, el Rosedal también aparece aparte, si nos juntan a todos, sin duda somos el primer atractivo de la ciudad de Buenos Aires. Carlos Thaís, el hombre que vino de paso, nunca se fue del país, donde desarrolló una carrera desconocida hasta entonces. También se ocupó de dejar plasmados sus efectos en palabras, porque este hombre multifacético, además, supo ejercer el periodismo. Escribió alguna vez: el hombre, sobre todo el que trabaja, necesita distracción. ¿Y acaso hay alguna otra cosa más sana, más noble, más verdadera que la contemplación de los árboles, de las hermosas flores, cuando son dispuestas con gusto? El espíritu entonces descansa, las penas se olvidan momentáneamente, por lo menos, y el aspecto de lo bello, de lo puro, produce un efecto inmediato sobre el corazón. El Paseo de las Rosas de Palermo está instalado en la conciencia protectora de los vecinos. Tan grande y trascendente fue su trabajo como jardinero de la nación que venían especialistas a ver su obra. Un francés escribió: uno de nuestros compatriotas más estimados, el señor Thaís, ha permanecido como buen francés de corazón, pero desea morir en la Argentina, donde es amado y apreciado en su justo valor. Él ha arbolado las calles de esta ciudad. En una palabra, él ha creado la sombra de Buenos Aires. El jardín japonés es una incorporación relativamente nueva al parque diseñado por Thaís. La colectividad japonesa lo hizo para celebrar la visita al país del entonces príncipe heredero Akihito y la princesa Michiko. En el año 67. 51 años va a ser, sí. Y en ese momento se hizo, ¿no?, un tercio de esto, una hectárea más o menos. Y se hizo, se inauguró todo con la visita, todo lo demás, y se donó a la municipalidad. O sea, la construcción lo hizo la colectividad, en el aporte de todos los miembros de la comunidad japonesa, y se donó a la municipalidad. ¿Y cuál fue la idea al hacerlo? Ya tenemos los motivos, pero la idea paisajística. Está basado, no, en ese momento había justamente un paisajista japonés, no el que hizo la segunda etapa, sino el que falleció ya, y se basó en lo que es estándar de un jardín japonés, o sea, un paisajismo japonesa, ¿no? Y se donó, por eso, y como te comenté, se donó a la municipalidad. Eso fue en el 67, más o menos hasta el 67, 71, 2, más o menos, fue manteniéndose bien, pero ya llegando cerca del
80, ya 75 para acá, prácticamente desapareció el jardín. ¿Cómo desapareció? Claro, porque el mantenimiento lo hacían junto con todo el Parque 3 de Febrero, o sea, claro, con todo el Palermo. Sí. Y no había especialista en mantener un jardín japonés. Ah. Y lo mantenían como parte del jardín. Entonces, claro, se empezaron a morir los peces, prácticamente quedó muy pocos peces de esa época y desapareció prácticamente el jardín japonés. Entonces, más o menos ya en el 80, alrededor del 80, el nuevo presidente de la Asociación Japonesa también propuso adecuar el jardín japonés. Y en ese momento el presidente de la Asociación Japonesa pensó en este edificio, hacer como una casa de té y todo, y ampliarlo, y fue aceptado por la municipalidad en ese momento de hacerlo 3 veces más grande. Y hoy tenemos un jardín japonés casi de 3 hectáreas, el lago tiene casi 1 hectárea, y así, sí, esta vez el paisajista japonés, Inomata se llama, y él vino y desarrolló un jardín japonés también basado en concepto jardín japonés de Japón, que básicamente es todo verde. El jardín, sin embargo, tuvo problemas de mantenimiento y en algún momento terminó en manos de la embajada, hasta que la solución vino tal como la vemos hoy. Está en manos de una fundación de cultura argentino-japonesa cuyo objetivo es difundir la cultura nipona, difundir disciplina y a la vez cuidar el medio ambiente. Lo que hice, el gran cambio acá, inclusive traje gente de Japón, ¿no? Especialista en pinos, especialista en parques japoneses, especialista en el lago, ¿no? Traje muchos especialistas acá. Y el cambio que introduje fundamentalmente en este, comparado con otro jardín japonés de Japón y del mundo, es que este jardín tiene color. ¿Tiene? Color, y que es como en los jardines europeos. O sea, le pusiste flores a este jardín. Sí, sí. Por eso hay todo un sector de, ¿no?, de azaleas, ahora le pusimos rosas también. Estamos viendo, ¿por qué? Porque realmente lo que atrae al público occidental, ¿no?, sí, realmente le gustan los colores, le gustan las flores, le gusta la naturaleza, pero florida. Entonces es lo que estamos diseñando todo el jardín justamente de tal manera, bueno, espero que dentro de algunos años podamos tener flores, alguna parte todo el año. Claro, sí, sí, ¿no? Sí, entonces, que sea permanente. Claro, porque en Japón el jardín japonés es típico verde. Es verde. Sin flores. Básicamente sin flores, salvo el cerezo. Que es la flor nacional, ¿no? Sí, las azaleas todas están en las calles, así, pero no están. Pero no en el jardín. Y además, otra característica de este jardín es que es jardín, mientras que en Japón los jardines pertenecen a un templo, pertenecen a un castillo, claro, pertenecen a un palacio, y es jardines del palacio, del castillo. Ah, entiendo. Mientras acá este es jardín único. Sí. Entonces así, el jardín independiente de esta manera también. No es que haya mucho en otras partes, ¿no? O sea que es único en el mundo este. Y básicamente yo mucho me golpeo el pecho y siempre digo, es el mejor y el único del mundo. La casa de té transformada en restaurante y el ingreso por la venta de entradas han logrado el ansiado mantenimiento. Todos los elementos que hay a la vista buscan la armonía y el equilibrio. Los puentes constituyen símbolos. Siendo Japón un país muy chico en extensión, no se puede dar el lujo de tener muchos jardines grandes. A este se lo conoce mundialmente como el jardín japonés más grande fuera de Japón. Shureimon se llama el portal que se destaca en el conjunto y que homenajea a la inmigración de la isla de Okinawa, que llegó a la Argentina y que es la más numerosa. El portal este, ¿no?, en Japón existe el Torii, ¿no? Torii es donde justamente se posa, ¿no?, el ave fénix, ¿no? El ave milenaria. Exacto, entonces el ave fénix siempre renace. Sí. Entonces se dice que Torii se apoya el ave fénix
¿no? Entonces siempre renace. Entonces el que pasa por ese portal realmente va a tener larga vida. Bueno, vamos a pasar después entonces. Exacto, exacto. Y justo allá a la derecha también, nosotros lo hicimos en honor. El 80% de la colectividad japonesa son oriundos de la isla del sur de Japón, que se llama Okinawa. De Okinawa. ¿No? Mm. Entonces, ahí en Okinawa hay un palacio muy, muy lindo, ¿no? Y justamente ese se llama Shureimon, porque es justamente donde va el palacio Shurei. Y como hemos hecho una reproducción, más o menos, entre comillas, sí, de ese Shureimon. Y ahí atrás tenemos, justamente, el que pasa Shureimon, tenemos todas las placas de la visita del príncipe en su momento, cuando visitó acá, que hoy es emperador, que a los 30 años volvió como emperador. No me diga, volvió. Sí, 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 claro, ¿cuándo fue? Estuvo acá, justamente a los 30 años de 67, fue en 97. En 1989, cuando falleció el legendario emperador Hirohito, Kosaka fue al funeral representando a la Argentina. Michiko ya se había convertido en emperatriz. Entonces, en el 89, cuando vino la emperatriz a saludarnos también, y le dijeron que yo era representante de la Argentina, lo primero que me preguntó la emperatriz fue: ¿está el jardín japonés todavía? El emperador Akihito y su esposa Michiko efectivamente regresaron al país y también al jardín japonés. Allí atravesaron el llamado Puente de Dios, un puente curvo que representa el camino al paraíso. Allí admiraron el puente truncado que conduce a la isla de los remedios milagrosos, y también el puente zigzag, conocido como el puente de las decisiones. Lo primero que dicen los japoneses cuando vienen acá, miran y dicen, Kirei da na, dicen. ¿Qué es eso? Qué lindo que es. Dice, ¿no? Y le gusta mucho. Ah, bueno. Le gusta mucho porque justamente no hay otro igual. Ah, ahí está. Entonces, como en Japón no pueden ver esto, ¿no? Claro, entonces, es distinto. Quieren venir a la Argentina a ver el jardín japonés. Bueno. La última incorporación al gran espacio verde imaginado por Thaís fue el planetario, a fines de la década del 60. Thaís, este hombre inclasificable, porque se podría decir con autoridad que fue botánico y arquitecto paisajista, pero en realidad fue mucho, mucho más que eso. Promovió, por ejemplo, la creación del segundo Parque Nacional de la Argentina, después de conocer las fabulosas cataratas del Iguazú. Y en Mendoza, con el Parque General San Martín, hizo la que es tal vez su obra más ambiciosa. El polvo causaba problemas de salud en la población. Él puso arboledas y lagos y le dio una solución de higienista al problema. Por eso se lució en muchas provincias, como en la primera que le dieron el trabajo que lo hizo quedar en el país en definitiva, en la provincia de Córdoba, y su genio también llegó a Uruguay, el Parque Rodó y el barrio de Carrasco, entre otras obras. Thaís descubrió las especies del norte argentino y las incorporó al paisaje porteño: lapachos, ceibos, palos borrachos, jacarandás, tipas y yuchanes, entre otras. Pero además, la clase adinerada argentina apreció sus dotes profesionales y fue contratado para embellecer los cascos de las estancias o palacios de la Pampa. Yo he visto, como muchos, los espléndidos parques que dibujó para Villa María, el Máximo Paz, por ejemplo. Thaís incorporaba a las construcciones palaciegas agua, ya sea en forma de lago, de estanques, fuentes o riachos, y luego agregaba esculturas o pérgolas. Alrededor de las construcciones, grandiosas, por cierto, como la Candelaria, el hermoso castillo francés de Lobos, parquizó hectáreas y hectáreas, hasta 100 hectáreas. Y alrededor de la casa principal,
puso el jardín de estilo francés, rígido y geométrico, mientras que para el resto del parque hizo gobernar a la pura naturaleza en un estilo más inglés. Pero, como sea, una obra inmensa. Hizo el mejor jardín botánico del mundo en su tiempo y le dio su personalidad a las calles y los parques, plazas y paseos de la ciudad donde se enamoró de Cora Venturino y se quedó a vivir hasta su muerte a los 84 años. Así como hizo Palermo Chico o Barrio Parque, también imaginó al Parque Centenario rodeado de viviendas para obreros que lo encerraba como un anillo. A su entierro en 1934, una multitud formada en gran parte por estudiantes y obreros acompañaron sus restos a la Chacarita. Allí, en ese momento postrero, alguien recordó que el hombre que había muerto después de entregar amorosamente 4 décadas de trabajo era ni más ni menos que el jardinero de la nación.